sean bienvenidos a un programa más de Dejes Títeres. A nombre de nuestro amigo Ricardo Martínez, Richie, le saluda su amigo Arturo Ortiz. Y bueno, queremos, antes de comenzar nuestro programa, agradecer las facilidades otorgadas que nos da el licenciado Manuel Salgado Cuevas para la sesión de este y de otros programas. Y bueno, el día de hoy les traemos, pues, no títeres, traemos teatro personificado. Y en esta ocasión vienen unos alumnos de la Escuela Francisco Sosa. Pero qué mejor, amigos, que ustedes vean este programa, esperando sea de su agrado. Y bueno, no me queda otra más que decirles, esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. Esto que les voy a contar sucedió en un bosque y sucede actualmente. ¿Que de qué se trata? Se trata de la obediencia y respeto hacia nuestros mayores, en especial hacia nuestra mamá y nuestro papá. Todo esto que les comento le sucedió a un conejito, que por desobedecer a su mamá se metió en un tremendo lío. ¿Les gustaría saber cómo salió de él y resolvió tremenda aventura? Pues adentrémonos en el bosque para conocer más al conejito que perdió su guitarrita. Señora Luna, ¿dónde vas? Todas las noches te veo pasar desde los cielos que no verás. ¿Y cuántas cosas alumbrarás? La 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 la. Mamita, qué lindo cantas y qué lindo tocas tu guitarrita. Yo, mira mamá, yo te tengo una sorpresa para ti. ¿Sabes qué es? Yo también sé tocar y cantar con la guitarrita. ¿De veras, conejito? A ver, toma mi guitarra y cántame una melodía, pero tú mismo te acompañas. Sí, mamá. Estrellita, ¿dónde estás? Con tu luz me pregunto, ¿qué eres tú? ¿Viste, mami? Sí sé cantar como tú. Muy bien, conejito. Lo hiciste fabuloso. Ahora te dejo que voy a preparar la comida. Pero, mamita, te quiero pedir un favor. ¿Qué favor es, conejito? Quiero que me prestes tu guitarrita para ir con mis amigos y que me hagan cantar y tocar. No, conejito, eso sí que no. Tus amigos son muy traviesos y te la van a quitar. Pero, mamita, te prometo que a nadie se la prestaré. Bueno, conejito, llévala. Y cuídala mucho. Ya sabes cómo la quiero. A nadie se la prestes. Sí, está bien, mamá. Ahorita te regreso. Sí, y no llegues tan tarde. Te vemos al rato. Sí, mamá. Los traviesos conejitos se salieron a jugar. Muy contentos en el bosque, sin permiso de mamá. ¡Amigos, lo que traigo! ¿Qué es eso? Una guitarra. ¿Y para qué sirve eso? Pues para tocar. A ver, tócale algo. Ah, pues les tocaré una melodía y me acompañaré con mi guitarrita. Perdóname, es que ahorita acabo de salir de mi casa y estando así nervioso. Así que les cantaré algo. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin brillar, con tu luz me pregunto qué eres tú. ¡Bravo, bravo! ¡Ah! Pero qué bonito tocas y tocas tu guitarrita. Conejito, préstame tu guitarrita. Yo también puedo tocar y cantar. Eso sí que no. Mi mamá me dijo que a nadie se la prestara. Vamos, conejito. Solo una canción y enseguida la regreso. Pero solo una canción. Sí, está bien. Pero antes, ayúdame a levantar mi barra que se me cayó. Está bien. Ahí está bien. Gracias. Pero solo una canción. Sí. ¿Pero me la devuelves? Sí, te lo prometo. Pero esto es en serio. Sí. El conejo me dice que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. ¿Sabe qué, señor zorro? Regréseme mi guitarrita, canta muy feo. ¿Qué?
¿Qué cantas muy feo? ¡Regrésame mi guitarrita! No, pues el comentario me ofendió. ¿Y qué crees, mi chavo? Ahora me la quedo. ¡No! ¡Ay, ahora qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa, conejito? ¿Por qué lloras? Porque ese zorro malo me quitó mi guitarrita y no me la quiere dar. Ya no llores, conejito. Yo se la pediré y te la traeré. Pero vete a esconder para que no te asustes con la golpiza que le daré. Sí, está bien, pero no te tardes. ¡Zorro! ¡Sal, zorro malo! ¿Quién me llama? Ah, eres tú, perrito. ¿Qué quieres? Quiero que le devuelvas la guitarra que le quitaste al conejito. ¿Guitarra? ¿Cuál guitarra? Esa es la que tienes en las manos. Pero esta es mi guitarra. Es la del conejito, así que me la das o te muerdo. ¿Así? Inténtalo si puedes. Perro. ¿Payasadas? Pues ahora menos te la doy. ¡No! ¡Ni siquiera dejó que hablara! ¡Ay, ahora qué voy a hacer! ¿Qué voy a hacer? ¡Mi mamá me va a regañar! ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué lloras, conejito? ¿Por qué ese zorro malo me quitó mi guitarrita y no me la quiere dar? No llores, conejito. Yo le quitaré su guitarrita. Pero vete por allá para que no veas cómo la recupero. ¡Miau! Sí, está bien, pero no te tardes. No. ¡Miau! ¡Miau! ¡Zorro! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Pase su guitarrita al conejito. ¿No ve cómo llora? ¡Miau! No veo. Y no se la voy a dar. ¡Dásele! Si no le entregas su guitarrita, ¡súbete a la escuela! Así, inténtalo si puedes. Gatito. Gatito. Bichito. Continúa. De veras, tú con tu teléfono. Ya regrésame mi guitarrita, ¿no? No. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me ayudará? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué lloras, conejito? Porque ese zorro malo me quitó mi guitarrita y no me la quiere dar. No llores, conejito, yo te la voy a dar. Híjole, tú sí que se la quitarás, ¿verdad? Porque tú eres muy fuerte. Claro, toca aquí. Puro hacer el Monterrey. Oh. Ahora toca acá. Puro hacer el Chincuncua. Oh, tú sí que se la quitarás, ¿verdad? Claro, y si no me la entrega, lo embestiré con mis cuernos. Bueno, vete a esconder. Sí, está bien, pero no te tardes. ¡Sal!
¡Sal, zorro malo! ¿Quién me llama con tan dulce voz? ¡Soy yo, zorro malo! ¿Y qué quieres, si se puede saber? Quiero que me entregue la guitarrita que le has quitado al conejito. ¿Guitarrita? ¡Qué lata! ¡Ya dije que esta es mi guitarrita y de nadie más! Mira, zorro, si no me entregue la guitarrita, te haré daño con mis cuernos. ¿Así? Inténtalo si puedes. ¡Ole! 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 Tranquilo, toro, deja de embestir. Pero ya tienes mi guitarrita, ya la tienes. Quiero que ya me la devuelvas. Lo siento, conejito, no pude quitársela. Gracias, toro. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Zorro! ¡Mande! ¡Otra vez tú! ¿Qué quieres? Devuélveme mi guitarrita y ya no te molestaré. No. ¡Ay! ¡Ese zorro nunca me la va a querer regresar! ¿Por qué lloras, conejito? Porque ese zorro malo me quitó mi guitarrita y no me la quiere dar. Mira, conejito, deja de llorar y ponte muy listo para que me ayudes. Sí, está bien. ¡Oh, sí, muy buena! ¡Sí, está bien! ¡Zorro! ¡Otra vez tú! ¿Sabes lo que le dije a la hormiguita de ti? No, y no me interesa. ¡Qué tocante, es muy bonito! ¿De verdad? Sí, y quiere que bajes para que te pueda escuchar cantar. Así que, ¿por qué no bajas? También. El conejo me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. ¡Sí! ¡Muchas gracias, hormiguita! ¡Muchas gracias! De nada. Pero hay que celebrar porque vencimos al zorro. Vencimos al zorro, vencimos al zorro, vencimos al zorro, vencimos al zorro. ¡Volveré! ¡Sí! Ay, mi conejito ya se tardó. Iré a ver si ya llegará. Para que no pasara esta situación. Sí, mamita, pero yo no lo vuelvo a hacer. Ten, mamá. Gracias. Ay, mamita, estoy tan cansado que quisiera dormir un ratito. Mamita, ¿me puedes cantar una canción muy linda para que me pueda dormir? Sí, conejito. Vente, vamos a que te duermas para que se te olvide el mal rato que pasaste ahí. Sí, mamá. Duerme, conejito, duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Del grupo de sexto A, de la escuela Francisco Sosa. Pero qué mejor que pase a darnos una plática acerca de la actuación de estos niños que su maestra, la profesora Adriana Jiménez. Maestra, si es tan amable, por favor. Maestra, muy buenas tardes. Buenas gusto tardes. Tenerla aquí en el estudio. Gracias. Maestra, sabemos que esta materia
es parte de educación artística. Sí. ¿Por qué si ya tenía tiempo llevándose esta materia y se estaba manifestando los libros de texto, por qué hasta ahora los maestros están retomando el hacerlo? De hecho, esta actividad no es de educación artística, es de español. En los proyectos que tenemos, que trabajamos ahora en el área de español, viene un proyecto que es hacer una adaptación de un cuento infantil para hacer una obra de teatro. Obvio, como existe transversalidad dentro de nuestros planes y programas, todo esto va de la mano. Ya no está separada la educación artística con el español, con las matemáticas, sino que ahora es todo un íntegro, ¿sí? ¿Para qué? Para crear precisamente seres, alumnos, con una educación integral, ¿sí? Que participen en todos los ámbitos de su vida, que integren todas las áreas, español, matemáticas, geografía, ciencias naturales, etcétera, a todos los ámbitos que en su vida puedan tener. Todo esto les ayuda a ellos a desenvolverse, a desarrollarse, a ser unos alumnos, unas personitas que precisamente, ¿sí?, van a poder desenvolverse en este mundo tan conflictivo que tenemos en la actualidad. Esto no está separado, esto es un todo. Entonces, pues, una felicitación a mis chicos, un agradecimiento a ustedes por habernos prestado sus instalaciones para estar aquí con ustedes, y pues un agradecimiento al señor Arturo, que es el que nos ayuda a entrar en esta situación. No hay nada que agradecer, maestra, y sí me gustaría que usted, que los conoce, nos vaya haciendo favor de presentarlos, de como guste, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. A ver. Como el zorro malvado, Daniel Arzate. Como la conejita, la mamá conejita, Maite Saraí. El toro enojado, Daniel Ortiz. Una de las conejitas es que ella no es alumna de mi grupo, es hermanita de el perrito. Así que el perrito y la conejita son los hermanitos Aviasaf, aunque vean que están del mismo tamaño, no son gemelos. ¿Tu nombre, mi vida? Kelia Daza Aquino Hernández. Aquino Hernández, los hermanitos Aquino Hernández. ¡Bravo! Falta mi coneja, narradora. Mi gatito. Saúl Raimundo. ¡Bravo! Otro conejito que también nos robamos por ahí, porque es hermanito de Violeta Hernández Malagón. ¿Cómo te llamas, mi amor? Emanuel Hernández Malagón, los hermanitos Malagón. Hernández Malagón, el conejo y la hormiga que venció al zorro. Mi narradora, mi conejita narradora, la más hermosa, véanla, está preciosa. Natalia Montes. Y mi conejo protagonista, el conejo que desobedeció a su mamá, mi conejo desobediente, y que después aprendió la lección, Leonardo Saúl Revilla. Bien, no sé si tengamos tiempo para que los niños puedan mandar un saludo rápidamente. ¿Sí? A ver, Daniel, ¿a quién quieres enviar un saludo? Viendo a la cámara, por favor. Pues a todos mis compañeros de mi escuela y a mi papá, que no puede estar aquí, pero muchos saludos a él y a mi abuelita. ¿A quién quieres mandar saludos? También les mando saludos a mis amigos, a mis compañeros de clase, a mi mamá, que tampoco pudo venir conmigo. Muy bien. ¿A quién, Daniel, le manda saludos? Yo se lo mando a mis compadres de la escuela y a mi hermano, que no pudo venir, y a mis tíos. Muy bien. ¿A quién, Aviasaf? Pues a mi abuelita, que vive en Estados Unidos. Muy bien. ¿Tu hija, a quién quieres enviar saludos? A mi papá y a mis tíos. Muy bien. ¿Tu hija? A ver, olvida la cámara.
a mis compañeros y a mi mamá, a mi papá y mi hermano. Saludos, mamá, papá y hermano. ¿A quién vas a...? Tú nunca cambies, por favor. Yo quiero mandarle saludos a mi abuelita. Muy bien. ¿Tú, hijo, a quién quieres mandar saludos? A la misma abuelita, dice. Maestra, ¿usted a quién quiere enviar un saludo? Híjoles, a todos los compañeros maestros, para que vean que esto no está fuera de nuestro alcance. Se puede. Lo intentamos, lo logramos, con un grupo de padres y de alumnos, se puede. Leo, saludos. Yo le mando un saludo a todos mis amigos y a toda mi familia, especialmente a mi papá, que no pudo venir porque tuvo que estar en la casa. Bueno, sí. Haciendo la comida. Y que va a estar muy orgulloso de ti. Sí, y que y mi papá me dijo, yo estoy muy orgulloso de ti, tú puedes. Eso claro, es lo importante, sí. Bravo. Pues a mi padre que no vino y a mis abuelos y mis tíos. Muy bien. Y bueno, todos ellos vienen de la escuela... ¡Francisco Sosa! Bueno, este ha sido el programa que Dejes Títeres les ha traído el día de hoy. Esperando haya sido de su agrado, los esperamos en la próxima emisión. Y no les decimos adiós, sino hasta pronto, amiguitos. Hasta y más, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.